Stumbling home, we don't know where we're going. Should have turned back. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido otra vez a mi canal. Si eres nuevo por acá, bienvenido. Mi nombre es María Castillo, soy una mujer salvadoreña de 34 años que vive en Texas. Tengo una niña de 3 años y medio y un bebé de 3 meses y como verás en el título de este video te estaré mostrando mi rutina por las mañanas. Trato de levantarme a las 7 de la mañana ya que mi esposo se va a las 8 a trabajar, así me queda tiempo de ejercitarme unos 30 minutos, regresar y prepararle un desayuno antes que se vaya. Este día no le cociné nada ya que él decidió comer una avena y tomarse un café. Regresando, tomo cuidado de mi bebé más pequeño ya que normalmente ya se encuentra despierto. También le corto las uñas ya que por las noches fácilmente se aruña la cara. Compartimos un momento solo él y yo antes que mi hija se levante y comenzara a preparar el desayuno. You'll see the difference now. If we change it, you'll know how. Nothing ever stays the same. Oficialmente, el día comienza alrededor de las 9 de la mañana. Comienzo alimentando a mi bebé más pequeño con su leche. Luego paso a hacer un desayuno, en este caso un poco saludable, ya que estoy tratando de perder peso. Este desayuno lo comparto con mi hija, si no me complico en cocinar dos desayunos diferentes. Este día desayunamos avena con fruta y huevo blanco. Normalmente me gusta mezclar una avena con azúcar y otra sin azúcar, así para que no esté tan dulce, pero de igual manera le agrego un poquito de azúcar orgánica de coco. Sabe muy muy rico. It's like a family tree, part of you and part of me. And if we should separate, girl, you know when I won't wait. Hey,
Después de haber desayunado, regularmente salimos al patio a hacer algún juego, alguna actividad física con Josephine, pero este día estaba lloviendo muy fuerte, así que no pudimos hacer nada, cosa que relajó a mi hijo pequeño y decidió tomar su primera siesta. Y así como un rayo de luz me paso a los cuartos a ordenarlos un poquito, esto me hace sentir muy bien, pero conste aclarar que esto no pasa todos los días, ya que en diferentes días mi bebé toma la siesta más tarde. Todos los días intento hacer actividades con mi hija para que se entretenga. Este día tocó dibujar y colorear alguno de sus personajes favoritos. Alrededor de las 10 y media, 11 de la mañana, entretengo a mi hija mayor haciendo alguna actividad y mi hijo tal vez mirando televisión o durmiendo. Corro a la cocina rapidito a lavar los platos y tal vez barrer y trapear la cocina si tengo suerte. ¿Qué pasó, mi amor? Mira cómo te dejó tu hermanita con todos los juguetes. Esa actividad es indispensable en mi casa, ya que mi hija está en la etapa donde le gusta jugar mucho a las muñecas y pues a mí me trae muchos recuerdos cuando yo estaba pequeña. So
11, 11 y media de la mañana. Mi hija tiene derecho a usar la tableta por unos 30 minutos, así que yo aprovecho y me pongo a hacer un poco de ejercicio, aunque sea por 10 minutos. Este día íbamos a disfrutar una tarde de piscina en familia, así que decidimos tomarnos la foto de la carátula de este video. Muchísimas gracias por haberme acompañado en este video. No olvides suscribirte, darle un me gusta si te gustó y nos vemos hasta la próxima. Adiós.